chicos, ya estamos en un nuevo vídeo. Fijaros lo que tengo aquí detrás. Fijaros, ¿esto qué es? Chicas, ¿qué estáis haciendo? Estamos aquí alabando el coche porque es el mejor coche que he visto en mi vida. Sí, chicas, sí. Ya sabéis, chicos, este es el coche que le hemos regalado a Laura por su cumpleaños. Nunca he tenido un coche así, H4, nunca iba a haber un coche así. Por tu 20 cumpleaños. ¡Es precioso! H4 cumplido mi sueño. Fijaros, fijaros, chicos. And you know I'm broken, but you're not the kind, not the kind. All my mind's so missing. I'm on the run. Fijaros, fijaros, chicos. Chicos, fijaros, fijaros qué bonito. Tapicería en rojo, lo que quería Laura, esto es lo que ella soñaba. Hola chicos, si me veis por aquí, ¿qué tal? Fijaros, un motor 5.0 que coge 450 caballos. Fijaros las llantas, chicos. Las llantas con el símbolo de Mustang, ¿El pony? Está el pony, es un pony, esto no es un caballo, chicos, esto es un pony. A ver que lo veáis, es un pony pisador. Pisador del Señor de los Anillos. Exacto. Fijaros que llantas negras. H4 es un Mustang. Es un Mustang, dicho en inglés, estadounidense. Aquí está, sí. Fijaros por aquí, aquí tenemos la otra rueda. Y aquí tenemos el alerón, que es impresionante, fijaros. Con los faros traseros, aquí lo tenéis en blanco, los faros europeos, fijaros. Aquí está la palabra GT. ¿Qué significa? ¿Qué significa Mustang GT? Significa los europeos. Los faros. Los europeos, porque los estadounidenses son rojos y los europeos lo han puesto en blancos al estilo de los Lexus, fijaros. Y estos son los nuevos, los de 2019. Fijaros que están así como doblados, están impresionantes, chicos. Y aquí tenéis los también los el difusor, como los coches de Fórmula 1. Esto lo veis ahí abajo. ¿El qué? Eso de en medio, Laura. ¿Esto? Señálalo. No, no, lo de al lado. La luz, ¿esto? Eso, es un difusor. Es como una especie de luz que sirve pues de antiniebla y también para que la matrícula también tiene luz, ¿no? La matrícula también. Oye, ¿cuántos tubos escape tiene? Pues tiene cuatro, mira, dos y dos por allí. ¡Oh, qué guay! Pero se llama el embellecedor. ¡Es verdad! ¡Es lista! ¡Qué sabes! Fíjate, Paula, que parecía que no. Es que ella tuneaba coches hace tiempo. Ah, vale. Se especializaba en tunear coches, increíble. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a hacer lo que íbamos a hacer, es verdad. Hemos venido aquí a lavar el coche, chicos. Así que como vamos a empezar, tenemos también el coche de Sarai, que hay que lavarlo. Pero también tengo que decir una cosa. ¿Sabéis lo que va a pasar después de lavar los coches? ¿Qué? Pues a ver, yo H4 me ha sorprendido con este regalazo, pero es que no me lo podía esperar. Pero es que yo tengo otro regalo para él. Otro regalo para mí, yo no me lo esperaba. A mi hermana es que ya se los di en Navidad, por eso H4, pero a ti me tuve que esperar un poquito porque lo tuve que envolver. Luego le cambié el envoltorio porque me encantó otro que vi. Ay, Laura, por favor. Pero Laura, no hacía falta, a mí no me tienes que regalar nada. No me hace falta a mí, de verdad. Sí, H4, era un regalo por todo esto. Y más ahora que me has regalado esto, pues sí. Los H4 los vas a flipar. O sea, sí, chicas, de verdad, no hacía falta, de verdad. A ver, yo creo que no es tan igualable como esto, porque tú has superado, vaya, has superado todo. Mira, esto ha sido, has superado. Te queda Pablo. Es verdad, es rojo. Pero eso, así que vamos, lava los coches, H4. Venga, vamos a lavarlo, venga. Contra antes nos lavemos, antes tendrás tu regalo. ¡Vamos! Sí, bien, pues mira, me hace ilusión, la verdad, no te voy a engañar. Míralo, chicos, hola. Pero H4, tendremos que empezar lavando mi coche, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a empezar primero por el de Sarai, venga. Es que si os fijáis, mirad que de caca. Oye, pero ¿esto entiende? Claro, Laura, tienes que estar atenta a cómo lo lavas, Sarai, para después lavar tú el tuyo, ¿vale? ¡Adiós! Venga, cuidado, Paula, que no te mojes. Os explico, lo primero que hay que hacer cuando vas a un lavado de coches, chicos, cuando tengáis coche y tengáis 18 años, vais a tener que venir aquí, introducir un euro y darle a lavado. Claro. Si le doy a lavado ya, pues nos da en la cara esto. Claro, ¿vale? Claro que sí. ¡Cuidado! ¡No, todavía! ¡Que me va a mojar la cámara a mí! Sí, vale, dale a lavado y le doy a la aire. ¡Yo! A ver, chicos, espérate. No. Bueno, vamos a ver. Estate atenta, Laura. Uy. Ya viene el aire para acá. Vamos a dar la vuelta. Aquí no nos da el agua, es que si no se nos moja la cámara. Tienes que estar atenta a cómo limpia el coche, ¿eh? Venga, Sari, te sigo. Para tú limpiarlo ahora igual. Aquí está. Está ahí. ¡Ay, que me va a salpicar todo! Venga, tú fíjate cómo le da con la rueda. ¡No! ¡Oye, oye!
¡Nos está echando agua! ¡Con jabón encima! ¡Sí! ¡Sí, hombre! ¡No, que nos mojas, que nos mojas! ¡Venga, mosquita! Mira, chicos, así se limpian las cagadas de pájaros. Mira, mira, venga, está grabando. ¡Es que se van! ¡Pues no se quita nada! ¡Es que no lo tengo que ir con un trapillo! No hay trapo que valga. Se va a ir como que me llamo yo Sarai. Vale, me puedo. ¡Fuera, caca! ¡Fuera, caca! ¡Fuera, caca! ¡Ya, ya se lo han chico! ¡Es amigo! ¡Ya no quedo! ¡Voy a tener que darle con la uña, caca! ¡Wow! Vale, ahora por el otro lado. Creo que se está acabando ya. ¡El tiempo se está acabando, Sarai! ¡Ahora por aquí! ¡Ay, esto! Vamos a montarnos aquí, venga, Paula, corre, sube, sube. Vamos aquí, desde aquí se ve lo más fácil. Desde aquí se ve mejor cómo se lava. Fijaros que bien lavado estaba. Está muy bien por aquí. Desde aquí Laura está. ¿Ves? Laura ya está practicando. Muy bien, Laura, muy bien. Ahí, dale más ahí, que llega acá. ¿Dónde? Ahí, ahí arriba. Ahí. Ahí. ¿Dónde? Ahí, no ves. ¿Allí? Ven, no, ¿eh? Necesito otro euro, ¿quién tiene? Yo. Rápido, Paula, dale otro. Muy bien. Ahí, a ver si no vas a mojar, Sara, ahora. Hola. Ya se está quitando la espuma. Sí, ahora, ahora, muy bien. Venga, Laura, que te tiene que dar tiempo a aprovechar el euro. Al ser un coche tan grande, pues claro, te tarda un poco más, es verdad. Venga, Sarai, tienes que continuar tú. Muy bien, venga, por el otro lado, corre. Vamos, hay que bajar por aquí. Una cosa. Bueno, chicos, pues ya tenemos el de Sarai prácticamente listo, grabado. Y ahora vamos a lavar el de Laura. El Mustang, este es el que queréis ver todo, ¿verdad, chicos? Este es el bueno, este es el bueno. ¿Verdad? Aquí está, aquí está. Mirad, aquí está. Aquí tengo el eurito. Aquí está el eurito y ya se lo va a echar Laura. Bueno, yo lo que voy a hacer es enseñarle un poco, vamos a ver. Grábame un poco, Paula, si puedes. Venga, le voy a ayudar un poco, chicas. Sabito, sabito. Tiene que ser la nieve, un momento, para que sepa cómo. Dios, oye, esto va a mucha presión, ¿eh? No, hombre, qué hombre, qué hombre, qué hombre. No, pues nada. Mira, Sari, ya estamos con el Mustang. Cuéntanos, cuéntanos, vamos a ver con el coche. A comprar ropitas, meterlas ahí en ese maletero tan grande.
Ay, tengo muchas ganas de ir. ¡Qué ganas, Dios mío! ¡Qué ganas tengo de montarme en el coche! Que vayamos las tres a algún sitio por ahí, a los montes de Málaga o algo así. ¡A comer a una venta! Mira, todo está lavando la parte de adelante. También podemos ir un día de rally en plan a correr en circuito. ¡También! Con el coche y ponerlo a 300 kilómetros por hora. Oye, ¿no tenéis hambre? Que yo me comería un Burger King. Ay, yo me comería otro. Yo tengo muchísima hambre que no he desayunado. BK Burger. H4, ¿cómo vas? H4 al final lo va a lavar él solo, así yo me libro de lavar el coche. Laura, por favor, H4 te va a lavar Laurita. Venga. ¡Qué poca vergüenza! Una vaga. Eso es más fácil. Claro, toda la caca la ha quitado H4. Lo fuerte ha sido. El mío era el que estaba más sucio, tenía muchas caquitas de pájaro. El mío se quedó muy bien. Se ha quedado como niño, míralo. Qué bonito. Venga, Laura, yo lo he enjabonado. Un neurito para. Yo tengo. Neurito. Chicos, brillo. Yo lo he enjabonado. Y a Laura le toca de enjuagar. Yo voy a aprovechar para respirar aquí. ¿Por allí? Se da puta. Bueno, ponme la puerta. Venga. No le veo los tubos para correr. Y esto como va. Está como va. ¿Cuándo está la última vez? Pero si no le voy a que Laura va a quitarle todo el jabón. ¡Cuidado! ¡Uh! ¿Qué tiene todo el jabón? Pero bueno, con fuerza, ¿eh? ¡Qué bien, Laura! Muy bien. Claro, ahora se va a quedar el coche como nuevo. ¿Por qué te tira tanto esto? Porque hace presión el agua. Terminado el lavado. Pues ya parece que está limpio. Entonces ahora lo vamos a secar un poco y ya si queréis lo enseñamos al final cuando esté ya en su punto. Vamos a retocarlo un poco el lavado. Vamos a hacer un poquito de secado y ahora lo enseñamos cómo ha quedado. Venga, chicos, vamos. ¡Ahora lo vemos! We'll be right back.
¡Dios! Chicos, pues vamos a acabar el vídeo aquí con estos acelerones mientras... A ver, Laura. Esto es increíble, chicos. Esto es que no tiene nombre. Pasada, chicos, de verdad, sabéis cómo suena. Bueno, yo es que no, yo lo que estoy dentro y es increíble. Imaginamos una chichura. Sí, sí, los Dios chicos. Dios mío, me iba a dar un infarto. Bueno, chicas, pues nada. Vamos a terminar este vídeo aquí. Ya sabéis, chicos, darle todos los likes que podáis. Podemos pedir likes, ¿verdad, chicas? ¿Cuánto era? Claro. 50.000. ¡Ostras! Paula, me gusta esto de que siempre vayas arriba porque es lo mejor. ¿Para qué vamos a pedir 10.000 ni 15.000? Claro, claro, 50.000, le he tirado. Pues chicos, ya habéis escuchado a Paula, 50.000 likes, esto se lo merece desde luego, este regalazo de Laura. Así que quedamos en eso, chicos, suscribiros todos, dad like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Mua!